Deja que baile y se pega el pavo, ¿eh? Mira, baile, qué guapo. De rayo. Sí, este, míralo. El rayo ahí, míralo. Ay, ay, pero después de que dejéis de bailar, tío, tenéis que hacer la postura, ¿sabes? La postura de la hembra. Mira, eso está. Ahí, músculo para afuera. Qué va, el mejor de estos, hace. ¿Y ahí al pavo? Caballito de palo, nen. Caballito de palo. Mira, este baile que estoy haciendo yo parece que no bailo, pero bailo. Mira, mira. No, mira. Toma, la patadita, Toma, patadita. Toma. Alguien tiene la cuerda activada, doble. Ay, se ha quedado, perdona, ahí con el porrillo. Oye, hermano, escóndete ese hombre. Hay niños por aquí pasando, tío. Sí, siempre yo voy con un porro en la boca, socio. Qué niño, ni qué mierda. ¿Eh? Le puede bailar músculos, siempre músculos, ¿eh? Y ahora mismo voy así, socio. Voy flying. Mira, que baile es de más guapos, ¿eh? ¿Queréis algo así o queréis más rollo de dembow o algo así? Yo qué sé, tío. Ponme hardcore. ¿Hardcore? Claro, hardcore. Gordo, del gordo. Buah, pero tú no sabes con qué... No sabes lo que acabas de soltar por la boca. Claro, pon hardcore duro. Me va a poner Tripalowski ahora. Sí, yo me... Eso qué mierda es. Yo si te pongo algo bueno. Hardcore, dale. Es que lo que me has dicho ahora... ¡Toma! Es que lo que me has dicho... Claro, lo que le has dicho no ya. Lo entendemos, ¿sabes? Aquí el alcalde y el negro no lo entendemos. ¿Tú te has metido esto o qué? Hombre, ya sabes tú, ¿sabes? Yo tengo ahí detrás mi alfa. Pues venga, dale. Dale, Matus. Dale, Matus, a eso que nos vamos, ¡Ay, duro! Toma. ¡Madre mía! El drogado. La pastilla. Mira, toma, el drogado. Toma. Mira, el drogado. Pastillas en la boca. Toma. Está ahí, lo tenemos. Toma, ese alcalde. Joder, este sí me representa. Sí. Estaba flipando la peña. Este alcalde sí me representa, Este sí. Este sí. Toma. Para tu cuerpo. Toma. Oye, negro. Si estás aquí, baila. Toma. Júntate, hombre. Dale, negro. Toma. Toma. Mira, Will va a tomar mao. Mira cómo anda. Va a tomar mao. Va a tomar mao. A ver, ¿dónde hay que ir? Arriba. Ahí, arriba, ven por aquí. Dentro mismo. Oye, ¿tú que llevas la peñonera ahí para los porros? No contesta. ¿Tú? ¿Cabezón? 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 No contesta, hermano. ¿No te vas a hacer tatuaje, Will? No. ¡Ahí va! Nuevo viaje te ha pegado el del patinete, ¿no? ¿No lo has visto? Ya lo pillaré. Vamos a por él. Vamos a por él, chaval. Sácale la pipa. Y le dices, a la próxima te con cuidado. ¡Para a la derecha! ¡Para a la derecha, campeón! Dígame. A ver, bájate del vehículo un momento. ¿Por qué? ¿Se pira? Mira, evadiendo el rol, ¿sabes? Porque se cree, hombre, se siente amenazado, vamos a seguirlo. Mira, va por allá. Evadiendo el rol, ¿sabes? Mira, viene a la comisaría.
Perdona, Will. Mira, mira. No, 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 voy para allí, voy para allí. Sí, sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos, vamos. El cagón, es un cagón, ¿eh? Que muy cruel era lo de quitarme a ver, la máscara. Espera, espera, ¿hay algún espera. Policía disponible para aquí ahora mismo? Mira, ¿tú qué te crees? ¿Esto es tu casa? Te pones una camiseta y después miras a la comisaría, ¿eh? ¿Por qué me tengo que poner una camiseta? A ver. Caballero, pues abandone la comisaría. Usted no puede entrar. Señorita, aquí, sí, sin... ¿cómo le puedo quitar la máscara? Pues yo abandono sin ningún problema, pero este señor me ha atropellado. Y se ha ido a la fuga. Sí, señor. Pues mira, se van para allá atrás al callejón aquí y se parte la cara entre ustedes, ¿vale? Aquí no me está yo aquí. Pero, ¿qué policía es este? ¿Qué es lo que necesita? Vamos a ver, caballero. Voy a hablar bien porque parece ser que ustedes, pues, no sé qué pasa. Le explico. Nosotros playa, estábamos en el pier tan tranquilamente cuando ese señor que tiene usted atrás con cara de almendra, ¿vale? Me ha atropellado con un vehículo... ¿Te has visto la cara? Con un vehículo a motor. Vale, vale. A ver, el y, caballero, se ha marchado sin hacer ningún tipo de el error. De la camiseta blanca y usted para dentro de comisaría. Perfecto, eso es lo que quería y tengo venga, testigos. Lo solucionamos, los dos eso para adentro, ni testigo ni leche, los dos para adentro, venga. No, grande temazo ese, ¿eh? Temazo. Oye, ¿no me conocéis vosotros o qué? No. No, somos nuevos. Ah, ¿sois nuevos? ¿Qué me contáis? Pues nada, venimos de otra ciudad. Ah, venís de otra ciudad. Escúchame, Flama no lo siguiente. Ya ves, ya ves. Hombre, acabáis de conocer al que tiene más flow de toda la ciudad, al señor sí, Will sí, Smith. Sí. Mucho swag tengo, tío. De verdad. ¿Qué es que te suban los pantalones? Que te veo ahí un poco. No, para nada. Frío, ¿eh? Para nada. Quiero que el día de mañana mi hijo le llegue por las rodillas. ¿Los pantalones o qué? Cuidado. No, por las rodillas. Los pantalones por las rodillas. Ah, vale, vale, estamos hablando de los pantalones. Vale. Me encanta, ¿sabes? Y si me doy la vuelta, a lo mejor veis un poco de mierda. Hostia. Todo iba blanco, cabrón, eso se va a quedar. Sí, no, pues sí, un puntito sí, pero eso claro, viene el pedo, viene con sorpresa y eso si viene con pegatina, ya sabéis. Lo que pasa es que le da la vuelta. Cada semana le da la vuelta. Sí, eso tiene cuatro puestas. Oye, ¿cómo andáis de dinerillo? Eso mal, ¿no? Entonces. Hombre, claro, somos nuevos. Sí. Estamos peladísimos. Me compro el coche este y me he quedado dos pelas. Estamos probando los trabajos. Bueno, ¿queréis algún trabajito así extra o qué? A ver, ¿qué tienes? A ver. Bajando pieles en el puerto. Bueno, a ver, necesito que me hagáis un trabajillo, así que, bueno, a ver, no muy legal. No, la verdad que no mucho. Uy. ¿Cómo lo veis vosotros el tema ese de, bueno, huir de la justicia y todo eso? A ver, coméntanoslo. Depende, porque ya mancharse las manos conforme llegamos un poco... Vale, pues entonces nada, no son nuestros hombres, hermano, vámonos. Hombre, pero depende de lo que paguen, ¿no? A ver... Nosotros somos de moralidad flexible. Claro, hay que hablar con la cartera. No, claro, si estás hablando de no sé qué, que las manos ya no me la han solucionado más llegar, ¿qué mierda de gente sois? Hombre, no, depende. Si te llena la mano de billetes. Que ve mucho Mr. Wonderful, pero nada, ni puto caso. Vale, a ver, yo aquí soy el puto amo. No sé si lo sabíais, pero soy apuntado, el puto amo. Apuntado. Vale, de acuerdo. Yo soy Will el Negro del Barrio, ¿vale? Entonces, si vosotros vais por ahí, oye, ¿os acordáis del Will el Negro del Barrio? Pues entonces ya la gente ya sabrá quién soy. Entonces, yo necesito que me hagáis un secuestro y me traigáis una persona. Hostia, pero tampoco tenemos armas. Bueno, compañeros, hay cuchillos. Yo tengo. ¿Esa, tú tienes cuchillo ahí donde tiráis porros? Sí, yo los tengo escondido todo. Me gusta. Bolsillo de Ramión. Vale, perfecto. Pues mira, este es mi hermano del pelo verde, se llama Rayo, y yo me llamo Will. Rayo, ¿vale? Encantado. Somos los negros de la puta ciudad, ¿me entiendes? Aquí los negros mandamos y hacemos lo que nos sale de los cojones, ¿para eso estamos? Maravilloso. Apuntado también. Apúntalo. Ahí. Punto 3. Apunta. Entonces, hay una persona hoy que, bueno, que lo llevo buscando toda la tarde. Sí. ¿Vale? Porque hoy me ha tocado mucho los huevos y resulta que el tío me ha atropellado dos veces y se ha ido a la fuga. Y cuando lo pille, le voy a reventar el cuello y le voy a hacer la corbata colombiana, lo voy a reventar. Punto 4, no atropellarte. Punto 4, no atropellarte. Entonces, os voy a dar la descripción del sujeto. Necesito que me lo secuestréis y me los llevéis delante. Voy a apuntar mi número de teléfono. Primero, apuntar 642. Espera, que se me ha... Hostia, los pavos han sacado todos los móviles a la vez. A ver, que no, que era broma, que era para ver si estabais avispados. A ver, 763. Hiciéramos ver si estabais avispados. Ahora os voy a dar la descripción del sujeto. Apunto. Okay.
Descripción del sujeto. Del sujeto. Tiene una camiseta blanca, pelo rosa. Rizado. Vale. Camiseta blanca, pelo rosa, vale. Pelo rosa, rizado y lleva unas bermudas, ¿vale? Lo he visto con un patinete. ¿Lleva chanclas y una camiseta tirante? Ah, no, no, blanco, blanco. No. El tío llevaba unas zapatillas, lleva como unas bermudas, una camiseta blanca y el pelo así rizado rosa. Los calcetines, vale. los calcetines. Los calcetines, no me acuerdo, caballero. A ver, ¿y el pelo, el pelo has dicho como este? El pelo rosa. ¿Pero como este no o qué? Sí, rizado, rizado. Vale. Que se fuma petas rosas apuntado. Vale, entonces, el que me traiga ese sujeto, ¿de acuerdo? Le voy a dar nada más y nada menos que 50k. 120.000. Joder, ya está. 120.000. Lo quiero vivo, lo quiero vivo. Vale, cuando tengamos te lo escribimos. Perfecto, lo quiero vivo. Vale, ¿qué te ponemos en el mensaje? ¿El paquete está listo? El paquete está en la nevera. ¿Y dónde lo quieres? Cuando tengas, cuando sepa el sujeto, os enseñaré cómo va el tiempo. Si no. De acuerdo. Pues encantado de conoceros, chavales. Vale, pues a la orden, Will. Un placer. Vale, tío. Nada, de puta madre, entonces. Venga, señores. Hasta luego. Hasta luego. Se han quedado todos locos. We'll be right back.